siguen leyendo con mucha asiduidad los cuentos de Edgar Allan Poe. De la misma forma, muchos lectores tienen conocimiento de la cuentística de Horacio Quiroga, otros de Cortázar, y otros más, pues se inclinan mucho por el cuento breve, tipo El dinosaurio, El terroso, que ahorita pues, es otro género, ya se volvió un género, el cuento ultra breve, ¿no? Y yo creo que para iniciar a gente muy joven, pienso inclusive a los niños, a los muchachos de secundaria, los profesores sabían empezar por estimularlos a través de la lectura del cuento breve. Y después introducirlos en el cuento más formal, pero no dejarles novelas inmensas, ¿no? O muy complicadas, porque eso hace que rechacen la lectura. Entonces, en la actualidad hay muchos libros que inclusive traen ilustraciones, un libro ilustrado, ¿no? Inclusive de escritores canónicos. Nos ha estimulado mucho el hecho de que en 2 años consecutivos, lo cual pues a nosotros inclusive nos sorprendió grandemente que nos hayan otorgado por 2 años consecutivos un premio nacional de esta organización pues, de editores que se llama CANIEM de la Ciudad de México. Por 2 años, 2018-2019, por la calidad artística de la publicación. Realmente no es por alabarnos, pero es insólito que en 2 años consecutivos, sobre todo a una revista que no pertenece a las grandes elites de la Ciudad de México, se nos otorgara ese reconocimiento.